La polémica porque hay en las redes sociales un retweet. Adriana Lorenzo retuiteó. No era un meme, era un comentario, era un chiste. Humor negro. Muy mala onda, en que dice la raíz. Y obviamente la verdad es que es un cruel chiste que Adriana retuiteó contra su archienemiga. Míralo, a ver. ¿Cuántas neuronas usó esta mujer para hacer esa ecuación? Todos los hombres de Kenita tienen una tragedia y son culpa de la Kenita. Ella se transformó como el icono de lo peyorativo con respecto a una mujer. Yo creo que Adriana Barrientos sobrepasó el límite y hace rato que está sobrepasando varios límites. Hace tiempo que las redes sociales no ardían tanto, porque claro, si bien todos los días hay uno que otro cauincito por internet, hoy es un polémico retweet de Adriana Barrientos lo que deja la escoba en el mundo cibernético, una especie de conclusión de la leona que dejó a varios marcando ocupado. Tino Ríos, tumor cerebral. Luis Miguel, hinchado como vaca. Zamorano, embargado. Felipito, muerto. Conclusión, Kenita. ¿Qué pasó, por favor? ¿Tanto la puede odiar, digamos? Eso dijo la barriga. No, necesito leerlo. Kenita sería la que tiene sus partes íntimas malditas. Y por eso estaría ocurriendo esto con... Exacto. Es una hipótesis interesante. ¿Cómo? Y así, en esos términos. No, no puedo creer que sea de la Adriana. No, no. No, 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 perdóname, no, no. No voy a hacer ningún comentario porque no creo que sea ella. Escucha, que no lo puedo decir porque ustedes van en la mañana, pero para ser educados son puras tonteras. Además me acordé lo de Camiruaga. O sea, otro dato más, ¿estaba en la lista o no? Sí, sí, está en la lista. Sí, sí. Yo creo que hay que investigar. Como buenos periodistas lo que deberíamos hacer es investigar otros casos para ver si se verifica. Aquí la leona está tratando de decir que su archienemiga es algo así como Yeta. Y es que el mensaje sigue, pero por la hora, por su alto calibre y por lo ofensivo de su carácter, es imposible de reproducir, al menos a esta hora. Él es el creador, Mario Motonetas, que lo puso en su Twitter y él lo cuenta en su rutina en los locales donde se presenta. Yo creo que ahí hay que hacer una diferencia. Una cosa es hacer un show para 30 personas donde tú cuentas un chiste a las 2 de la mañana y otra cosa es en Twitter donde lo ven y lo replican miles y miles de personas. Finalmente es como la forma, y esto es muy violento, la forma más fácil en nuestra cabeza de usar un término peyorativo con respecto a la mujer. Entonces ella se transformó como el icono de lo peyorativo con respecto a una mujer. De bajo nivel intelectual, un poquito miserable, ordinario, o sea, tiene hartos elementos negativos que a mí no me gustan. Muchos se indignaron, dijeron, pero ¿cómo? Adriana ya superó todos los límites. Y es que si bien el mensaje no lo creó ella, su retweet llegó a miles que enfurecidos defendieron a estos hombres y a Kenita, que por esta vez no tenía pito que tocar. Malas coincidencias nomás, pero qué hacer, no creo en gente yeta ni esas cosas yo, la verdad, pero debe ser mala suerte nomás, puta, justo la Kenita tuvo la mala suerte que se le juntaron, pero no creo en que sea como para tanto. ¿Sabéis qué? Lo encuentro feo. O sea, a mí me cae súper bien Adriana, no tengo onda con Kenita, pero encuentro que ese tipo de mensaje es una denostación fea, no solo a Kenita, sino que también se está riendo de problemas de salud y de otro tipo de problemas de gente. Yo creo que Adriana Barrientos sobrepasó el límite y hace rato que está sobrepasando varios límites. Luego de que este mensaje fuera subido, Instagram, la red social de fotografías, ardió en llamas, en que, bueno, algunos decían que Adriana podía tener razón, otros lo encontraron insólito y se quejaron públicamente de esta ofensa que, para variar, recae en Kenita, la mujer símbolo de los memes que cada cierto tiempo vuelve a la palestra, casi sin querer queriendo. Hay una tendencia como a pegarle, y como a sentir placer al pegarle de parte de una comunidad. A mí me parece un poco fome. A esta altura el partido ya es como... Yo creo que deberíamos hacer 20 años de chistes a Kenita. Y le da una connotación sexual de entremedio que creo que no corresponde. O sea, de una estética bien de baja intelectualidad.
15 años, ¿no? Me cuesta mucho creerlo, pero yo la conozco a ella, trabajamos juntas mucho tiempo, yo tengo un gran concepto de la Adriana, no me la imagino escribiendo eso, de verdad que no. Como vemos, una vez más, María Eugenia Larraín es denostada públicamente, y esta vez sin tener culpa alguna. A través de un mensaje, la Leona se indicó que su archienemiga sería mufa para sus ex, quienes después de culminar la relación han terminado con problemas de diferente índole. Fue un chiste muy cruel que escribió un señor Mario Motoneta, que retuiteó a Adriana Barrientos con la repercusión que todo ello acarrea, ¿no, Pablo? Exactamente, incluso Adriana Barrientos esto lo sube después a su cuenta de Instagram hace 4 días, pero lo sube como algo propio, o sea, ella saca la foto de eso, no le da los créditos a nadie ni echa la culpa de que esto lo escribió tal persona, sino que ella lo pone nomás en la fotografía y su respuesta es jajajaja, ja, 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 y ya tiene 1390 me gusta. Ahora, yo estoy conversando con María Eugenia Larraín, que no está en Chile, sino que está en Estados Unidos. Ella no sabía, no estaba al tanto de esta situación. Incluso me comentaba que justamente en otros medios de comunicación habían puesto una cuña de ella como que habló sobre este tema, y me dice eso es completamente falso porque esa cuña fue cuando me preguntaron sobre los memes hace aproximadamente un mes atrás. Me dijo, por tanto, yo no he hablado de este tema. Y ella me dice que de hecho no tiene a Adriana Barrientos en Twitter y no le interesa, digamos, lo que le rodee, y que ya prácticamente está curada de espanto de tanta mala onda que siempre le están tirando. ¿Y a usted qué les parece, Claudia? Porque efectivamente sabemos que bien no se lleva. Es un hecho, pero ya, de verdad, ¿cuál es el límite de la broma, de seguir con esta odiosidad? Mira, la verdad que yo no estoy no comparto la gravedad con que ustedes miran los temas. Discúlpenme. Yo encuentro que el señor Motorola, Motochami, Moto lo que sea, Motoneta, escribió eso en un humor muy ácido, muy negro, y la Adriana simplemente lo copió y lo pegó. Ya estaba en todos lados, a mí me había llegado en la red social, ya estaba por todos lados. No, pero y, ojo, estaba compartido por WhatsApp, obvio, que es muy diferente a hacerlo por Twitter. Estaba por WhatsApp y yo lo había visto el señor en otros lados. En otras redes sociales. Por lo tanto, ya, o sea, no me discuta. Lo que estoy diciendo es que, obviamente, no eso, Adriana, no le sale de la cabeza algo así. Entendamos, no. Lo copió y lo pegó. Y, obviamente, entre dos personas que hay una rivalidad, está todo permitido. Este es el juego de la farándula, por lo tanto, es sin llorar. Yo, la verdad, como mujer, lo tomo con un sentido del humor muy ácido, un humor muy negro, pero está dentro del juego. No, claro, yo creo que todo tiene límites, o sea, creo que aquí se traspasaron los límites, aparte que se está hablando de gente que está con problemas, una persona muerta, o sea, es como encuentro que se fue al chancho, se pasaron, porque hay una burla, bueno, a la quinta y a todos los hombres que se han... Sí. Que se mencionaron en la frase. Mm-hmm. Que han estado con ella. Exacto, aparte que yo conozco otros que se han estado con ella y están muy bien. Ya, pero ¿cuál es la necesidad? No, pero el tema es ¿cuál es la necesidad que tiene una persona, sea Adriana Barrientos, sea un tuitero cualquiera, ojo, un tuitero cualquiera, de escribir una situación como esa, que daña la integridad de una persona, que María Eugenia Larraín? O sea, ella dice, me dice ahora María Eugenia Larraín, nunca voy a avalar la agresividad de nadie. O sea, ella no está de acuerdo. Uno puede reírse de algunas cosas, pero ya cuando ahí se habla de una cosa maldita, yo creo que ese otro tema. Ahí está el límite. Cuando alguien se siente denostado, por ejemplo, en este caso en su honra, no tanto por la Adriana, porque no lo escribió, por la persona que lo escribió. Exactamente, en ese caso, Anita Larraín sí puede ejercer ciertas acciones legales, en este caso, claro, injuriosas, por ejemplo, porque la deshonran. Entonces, pero ahí está el límite. Si te vas a llevar, lo que tiene que hacer es instalar las acciones correspondientes. Yo no sé que Twitter también puede averiarse lo mismo, pero bueno, ya lo vamos a ver. Pati Maldonado, estaba de vacaciones, venía recién llegando, sí, y estaba tan sorprendida con lo que le fui a preguntar que de verdad se sorprendió tanto, por favor, pide la reacción. A ver, SQP. No puedo creer que sea de la Adriana. No, perdóname, no. No voy a hacer ningún comentario porque no creo que sea ella. En serio, no, me cuesta mucho creerlo, pero yo la conozco a ella, trabajamos juntas mucho tiempo, yo tengo un gran concepto de la Adriana, no me la imagino escribiendo eso, de verdad que... Ya, la Pati dice, no, de verdad no creo que haya sido ella la que... Es que ahí está el tema, porque es muy amplio. Obviamente uno, primero, el Chino Ríos, que yo tengo entendido, no está con un tumor cerebral.
1.1, que es lo que dice el que escribió eso. Yo lo que voy con este tema es que Adriana no lo escribió, no le salió de su cerebro. Adriana lo copió y se rió de un chiste que a todos nosotros nos causó risa. Humor inglés, humor negro, humor lo que usted quiera llamarle. Simplemente nos dio risa. El Chino Río no está con un tumor en la cabeza, que uno sepa. El otro no... O sea, nos ponemos demasiado graves, ¿me entendés a lo que voy? O sea, está perfecto. Acá, en todo caso, uno como somos un programa de televisión y todo, nos agarramos de que Adriana lo copió y lo pegó y se rió. Pero todos lo vimos, lo leímos, y al final es un debate que en realidad, pucha, pero, o sea, yo encuentro que es injusto enchufarle todo ese peso a la Adriana, no, como pero, lo podemos mirar como mujer, como el tema de lo que plantea la Carla, que es muy cierto, estar riéndonos de las personas que tienen este tipo de enfermedades o de personas que ya no están en este mundo, pero también encuentro que es como... ¿Quién pone los límites al final? ¿Quién pone los límites? Es la propia Kenita. Y ella verá si la afecta o no la afecta, digamos. Perfecto. Va más por ahí, y ahí habría que ir. Uno puede opinar de su opinión. Generalmente, cuando uno lo toca las cosas, uno le da lo mismo y uno se ríe. Pero la persona que en definitiva, si a alguien le duele o ve un tema de deshonra o algo así, es ella, y ella verá qué hace. Oye, en todo caso, yo creo que frente a un Twitter o frente a algo que uno lee en una red social, es como, hay que tener ojo con lo que uno, porque uno sabe lo que está leyendo, ¿para qué lo vaya a retuitear? Si la Adriana entendió perfecto lo que está leyendo y era gracioso, pero lo retuiteó. Y eso ya es mucho poder, porque ella tiene muchos seguidores, entonces ahí me parece que está mal. Tenemos a otra mujer que también se sorprendió muchísimo, quedó para adentro. ¿Ah? ¿Para adentro? Margarita Hanke, a ver, mírala. ¿Qué pasó, por favor? ¿Tanto la puede odiar, digamos? No me faltaba que ahora le tenemos que echar la culpa a la Kenita de que esa manera esté embargada por sus propias decisiones, que tiene que ver con su familia, nada que ver. Ríos tiene tumor cerebral, lo que yo sé que tiene cefalea fuerte, no sé si tiene tumor. No tiene nada de dieta, es una estupidez. No, una tontera, que no sé qué le viene. Y además, ¿cuántas neuronas usó esta mujer para hacer esa ecuación? Todos los hombres de Kenita tienen una tragedia y son culpa de la Kenita. A ver, ya, pero yo quiero, saquemos un segundo a Adriana de lado. Eso. ¿Ya? Hagamos ese ejercicio. ¿Ya? ¿Usted, Claudia? Sí. ¿No se sentiría ofendida si le llega un Twitter de esa forma? Escrito y que además se retuitee. Mira, la verdad. Y además personas que trabajan en la televisión, ¿verdad? Tomen este elemento y finalmente lo publiquen como algo chistoso. Yo quiero que se ponga un segundo en el lugar de María Eugenia Larraín, independiente de Adriana Barrientos o de quien lo haya tuiteado. Yo me pongo más en el lugar de la familia de María Eugenia. Debe ser bien incómodo, pero yo creo que toda esa gente debe estar curada de espanto, porque la única vez que María Eugenia salió dando y escribió una carta fue cuando la trataron de dama de compañía o de qué sé yo. Pero ¿sabes qué? O sea, yo me tomo las cosas con... yo lo veo distinto, yo incluso valoro mucho la creatividad. Y por otra parte, creo que le faltó gente a ese chico, el Motorola, Motoyola, el Quique Acuña, por ejemplo, también estuvo con Adriana, con la Kenita Larraín. ¿Y no aparece? Y no aparece. Ya. Y también quedó bastante golpeado. Ahora, pero por ejemplo, golpeado. Enrique Iglesias también estuvo y le dio espectacular. Vendió muchos discos, entonces no, eso es verdadero, digo. ¿Ah? O Moyá llegó a uno de los puestos más altos del tenis, tampoco lo hizo mal. No, muchachos, no, sí, mira, la cuestión aquí, para el chiste, no. Porque aquí claramente hay una familia que está detrás de María Eugenia Larraín, hay una persona que de alguna manera le duele cuando leen esos comentarios, de su hija. Mucha farándula ella tendrá en el cuerpo, en términos de escándalos mediáticos. Ella habrá hablado mucho de su cuento, pero todos somos de carne y hueso y a todos nos duele cuando la gente de alguna manera escribe ese tipo de cosas y además te involucra con desgracia. O sea, eso no se tiene que tolerar ni aquí ni en ningún lado. Y menos por las redes sociales, porque además lo escribe una persona que se autodenomina no sé cuánto, motoneta. Entonces además el señor no da la cara. Y lo que es peor es cuando personas que trabajan en el mismo ambiente y que pueden hablar de la misma manera o incluso peor de esa misma persona y que además lo retuitee. Yo creo que eso no vale. Entonces yo le digo a la Adriana Barrientos o a cualquier persona que le podría haber llegado ese mismo chiste negro, que todos nos podríamos haber reído, paso que lo contábamos geniales, ¿verdad? No retuitearlo, porque cuando les toca a ellos, chuta que duele y vaya que después se andan lamentando. Tengo que decir que a mí me molesta mucho, porque ese señor, moto no sé cuánto, se olvidó de Andrés Longton, que quedó todo. ¿Pauli, sea algo? No, Arturo. Ah, Arturo. Bueno, peor todavía.
Peor porque fue para la familia. Tenemos a un experto en redes sociales, el señor Nicolás Copano. Adelante, lo escuchamos, a ver. Finalmente, como la forma, y esto es muy violento, la forma más fácil en nuestra cabeza de usar un término peyorativo con respecto a la mujer. Entonces ella se transformó como el icono de lo peyorativo con respecto a una mujer. Hay una tendencia como a pegarle y como a sentir placer al pegarle de parte de una comunidad. No sé, a mí me parece un poco fome. A esta altura el partido ya es como... Yo creo que deberíamos hacer 20 años de chistes a Kenita. Es verdad, lo cuarta fome porque efectivamente la cantidad de chistes y de memes acerca del temita, de verdad ya... Wow. Como sorpresa, no lo es. Pero en todo caso, con respecto al tema justamente de Twitter y su repercusión, es una herramienta que sirve mucho, pero que también puede causar muchos daños. Se ha utilizado muchas veces y siempre se ha dicho que falta un poco legislar sobre el tema. Ahora, todos los que trabajamos en televisión, digamos, estamos expuestos a que en Twitter te digan de todo y yo creo que ahí va uno como lo acepta. Yo creo que son parte de la regla del fuego. Si uno cuando entra la farándula siempre dice esto es sin llorar. Y la verdad que yo creo que es una frase que está acuñada. Por eso te digo que si cada persona se siente menoscabado, deshonrado, podrá ejercer las acciones legales que corresponden. Pero más allá de la farándula, yo creo que la gente que está en la vía pública, los políticos, etcétera, saben que esto es así. Y yo creo que el Twitter es precisamente una herramienta también de doble filo. Sirve para que la gente también te escriba lo que ellos quieran, bueno, malo, lo que tú les parece. Hay más comunicación, siento yo, entre el público y nosotros y la gente o los políticos, como yo te decía, y uno puede responder. A mí me parece que si es bien utilizada, está bien. Y como tú decías, si de repente María Eugenia se sintió menoscabado, siente que su honra, etcétera, hay armas a lo mejor, no sé, pero yo creo que ella lo que dijo a ti, lo que pasa que no con está pescando tanto. Paulita, ¿no? Lo que pasa es que con los cobardes no se puede hacer nada porque es una identidad falsa. Entonces, claro. Ahí hay un punto clave. No es que le da la cara a Kenita Larraín, es alguien que se oculta. Entonces no puede llegar a ningún puerto que sea bueno. Le vamos a hacer una pausa y a la...